Buenos días, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta primera emisión de lo que es la materia de Cultura Digital 2. Me da mucho gusto estar con ustedes, me da mucho gusto iniciar un ciclo nuevo con esta nueva materia. Ciclo nuevo, nuevas metas, pero no, sí, propósitos, porque por lo general los propósitos quedan en eso, únicamente propósitos, y por lo general nunca se llevan a cabo. Entonces vamos a decir que estamos iniciando unas nuevas metas. El día de hoy, disculpen que estoy así de informal grabando, pero estamos grabando a una temperatura de 6 grados bajo cero. Entonces sí está bastante heladito aquí el salón, como para no protegerse. Pero lo importante aquí es el contenido que vamos a ver. Bien, el día de hoy vamos a trabajar sobre las wikis, y vamos a ver principalmente qué son las wikis. Las wikis son aquellos instrumentos, aquellas herramientas tecnológicas que nos permiten crear un conocimiento colectivo, un conocimiento universal. Donde cada persona aporta lo mucho o lo poco que sabe hacia cada tema. Bien, vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una wiki sobre algún tipo de coche. Vamos a poner, por ejemplo, que vamos a hacer una wiki sobre la Ford Explorer. Se me viene a la mente. ¿Ok? ¿Yo en qué puedo aportar de la Ford Explorer? Puedo aportar, pues, que es una camioneta. Puedo aportar que tiene capacidad de 5 a 7 pasajeros. Puedo aportar que está muy bonita. Puedo aportar que yo tengo una. Pero habrá gente, quizá, que tenga muchos datos técnicos sobre ese mismo tema, que conozca mucho sobre mecánica, sobre carros, sobre motores, y nos puede especificar aún más lo que habla sobre el Explorer. Entonces, con mi conocimiento, más el conocimiento que brindó otra persona, pues se hizo un conocimiento mayor, se hizo un conocimiento más grande. Y si a eso, por ejemplo, lo sumamos a alguien que sepa, tal vez sepa un poco menos que yo, que diga que tiene cuatro llantas y dos focos, pues se agradece ese conocimiento. Y con el conocimiento de esas tres personas, pues ya vamos unificando un conocimiento general. De eso se tratan las wikis, de eso se tratan este tipo de conocimiento colectivo, como les digo, donde cada quien va aportando una parte de su propio conocimiento para formar un conocimiento general acerca del tema. Esas herramientas digitales se unen, por ejemplo, a lo que son los chats, se unen, por ejemplo, lo que son los blogs, se unen, por ejemplo, lo que son los videoblogs, ahora muy conocidos. Pero ¿qué pasa en un blog y qué pasa en un blog y en un videoblog? Únicamente pasa lo que estoy haciendo yo con ustedes, ¿okay? Pasa que únicamente una persona se encarga de transmitir el conocimiento y los demás se encargan de recibirlo. Pero, por ejemplo, en lo que es la wiki, las personas que tienen ese conocimiento, las personas que se unen en ese conocimiento, pues pueden aportar cada uno acerca de este tema que estamos tratando, del tema que estamos estudiando, y así a generar un conocimiento mayor o un conocimiento más completo acerca del tema que tenemos de estudio. Bien, ya les dejé una actividad, tienen una actividad ahí. Les puse una wiki en Fandom es una página de wikis precisamente, y a esta wiki le puse personajes de Cananea.
Cada quien va a poner un personaje o va a incrementar el conocimiento a ese personaje. Por ejemplo, como ejemplo, yo les puse al licenciado Antonio Cázares Quiroga. Le puse un poquito de su formación básica, así como muestra, así como un inicio de lo que es la información, para que ustedes amplíen la información del licenciado Cázares o, por otro lado, agreguen un personaje nuevo. Personajes en Canadá hay muchos, ¿okay? Entonces, si por ejemplo con alguien conoce a X médico, a X doctor, pueden irlo incrementando. Si alguien conoce a X músico, pues esa información se puede ir incrementando. Por mi parte, es todo en este pequeño videoblog de 7 minutos, de duración. Pasen, por favor, ya a este punto, a este momento, pues ya debieron de haber visto los recursos. Si no han visto los recursos, pues mírenlos. Sí. Y vamos a pasar a realizar la actividad. ¿Sale? Me despido. Mucho gusto en haber estado con ustedes. En estar con ustedes en esta sesión y sobre todo mucho gusto por iniciar este nuevo curso de Cultura Digital 2. ¿Sale? Los quiero, cuídense.